¿Cómo estamos? No, es así. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti. Quien te habla, tu gordito no gurú gastronómico, Cholomena. Un gordito que le encanta comer, compartirlo con la gente y absolutamente nada más. Y como viene el título, hoy tenemos un tour de tequeños. Ese elemento hermoso que normalmente se comen en fiestas y para bajonas. Súper barato, súper fácil de hacer. Pero que también, cuando puse la idea en la mesa, unos amigos me dijeron: Cholo, como que los tequeños todos son iguales. Y acá hay un grave error. No todos los tequeños son iguales. Y en este video vamos a visitar 4 lugares geniales donde hay tequeños muy diferentes. Ojo, que ustedes armaron esto. De todos los lugares que me han dicho, agarré los que más sonaban. Y dije, ya, vamos a agarrar estos 3. Y yo agrego el mío, que va a ser el principal. Así que vamos a comenzar con el 10 de 10, con mi tequeño favorito, que es un tequeño venezolano. Vamos con el video, que comienza el tour del tequeño. Y espero que les guste. Ahí está, gente. Ya llegamos al mercado número 1 de Suquillo. Gracias acá a mi hermano, que se agachó en la toma, pero igual se vio. Ya saben, gente, cada vez que entran a los mercaditos, doble mascarilla. Y acá están mis tequeños favoritos. Y vamos a empezar con tequeños venezolanos, que para mí son los mejores. Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Oh, mira, qué bonito, qué elegancia la de Francia. Sí, tú acá me contamino más, pero está chévere, está chévere. Bueno, entrando acá, tienen que irse todo a la derecha. Miren cómo está el mercadito, todo bien forrado. Bien bacán. Y todo a la derecha. Está en el lado derecho del mercado número 1 de Suquillo. Pasando las frutas, acá donde toman el desayuno. Ahorita les voy a mostrar mi lugar favorito. Yo amo este lugar, ojalá esté abierto. Ahí estamos, sí está abierto. Claro que sí. Acá está el baño, aquí están las carnes. Aquí está Araguaní. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Sí, te preparo, ¿cuántas porciones? Una, dos. ¿Cuál es la porción mínima acá? De, cinco. Cinco trae la porción. ¿Y la más grande? Pues cada porción viene de 5, depende de lo que tú quieras, ¿no? 5, ahorita está en 6 soles, la porción de 5 tequeños. Ya, dame esa porción. Una porción de 5. Sí. Te pago con yape, ¿ya? Tarar esto. Después la gente dice que esto es oficiado. Ahí va. Tequeños. Y a partir de hoy tenemos nuevos. Listo. Listo, ya está ya pegado. Ya. A ver, ahí está. 6 solcitos. Y la gente dice, ¡hala, qué caro! Pero ya van a ver estas bellezas. Y con tu salsita. Y con la salsita, claro. Que puede ser. Esto es, en esta ocasión es salsita de ajo, ¿no? Sí. Pero normalmente es con guasacaca. Guasacaca, que es a base de palta. Así es, que también es bien rica acá. Acá sí. Creo que hacen la mejor guasacaca que he probado. Y ojo, he probado en varios lugares esto. Pero bueno, vamos a probar esta delicia de acá. Saluda a mi hermano, ya que estás ahí apareciendo. Si quieres, agarra uno, ¿ah? No sabía que nada. Ahí está, bien esta formita. Parece un chisito, pero no lo es. Vean. Miren ese relleno. Buen quesito, ¿ah? Está rico. La gran diferencia entre estos tequeños y los tequeños normales es que los tequeños normales a veces vienen con más aire. Esta es pura masa con queso. No hay espacio para el aire acá. Y, dato curioso, estos tequeños sí te llenan. Porque son, como son pura masa y queso, sí te llena el estómago. Vamos a probar esta belleza. Es verdad que los tequeños sí son de Venezuela, ¿no? De los teques, ¿no? Sí, los teques. ¿Y cómo es esa historia? ¿Te la sabes? Recuerdo algo. Sé que eran unas hermanas que estaban haciendo otro tipo de piqueo, de platillos. Y con la masa que les sobró, pues decidieron agarrar queso, que también tenían sobrante de otras cosas que estaban haciendo. Y comenzaron a hacer las tiritas y resulta que se les dio, ¿no? Entonces, claro. La gente comenzaba a pedirlos, no tenían nombre, pero en las fiestas, por ejemplo, en esa época llevaban los tequeños de los teques a Maracay. Entonces la misma gente comenzó a ponerle el nombre, como que, llegaron los tequeños. Y tequeños realmente se le dice a la gente de los teques. Ah, los tequeños son la gente de los teques. Entonces, cuando llegaba la gente de los teques con los tequeños, ellos decían, llegaron los tequeños, llegaron los tequeños. Y así se le dio el nombre al tequeño. Buena. Más o menos lo que recuerdo
Bien con la historia. No, está bien, está buena la historia. Está buena. Bueno, la sal está buena. Gracias. Rico. ¿No te lo sabías? Sí, de no. Acá, por ejemplo, cuando me preguntaron de dónde es la arepa, no sé, con relleno. Voy a investigar para poder hablar con Marce. ¿Cómo estás? Buenas, informando. Chao, chicas. Cuídate. Chao, bello, cuídate. De todo el video, creo que estos son los únicos que me voy a comer completo porque es el primer lugar al que vengo. ¿Ya? Así que creo que este va a ser el primer lugar que voy a comerme todo esto. Miren, la salsa acá de ajo. Tendría que decirte que la salsa de ajo sabe mejor con esto, ¿eh? Te voy a regalar un... Gracias. Increíble. Y fuera de vainas, en serio. Yo me estoy pidiendo el de 6. Hay más caros, pueden pedir más, sí. Pero, si llena... Me voy comiendo, ¿qué? 4. Y ya estoy como que... Así como está, es un sólido 9, 8 de 10. Con esto, sube a 10 de 10, mi gente. Mira. Se ve por cierto sin queso. Todo ese espacio era queso. Pucha, queda de delicia. ¿Cuántos años tiene este restaurante? Ya en noviembre cumplimos 4 años. Cuatro años ya. ¿De qué hora a qué hora abres? Actualmente estoy trabajando de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 8 de la mañana a 1 de la tarde. Anteriormente estábamos hasta las 4 porque trabajábamos con menú, pero ya después de la pandemia todo se complicó. Sí, me imagino. Y decidimos trabajar solo con desayunos y estamos hasta la 1 de la tarde. Buenas. Por acá la orden para servir. Esto es improvisado, acá no aviso a nadie que estoy llegando. Pero bueno, gracias. Te pasé. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Mi nombre es Evelyn. Evelyn, muchas gracias. Sí. Pero como digo, paciencia con Evelyn y con su hermana. Y con la gente que trabaja acá, porque son muy poquitos, el espacio es muy pequeño, pero la comida es muy rica. Así que nada, comenzamos con el 10 de 10 de este top. Muchas gracias. Gracias, 6 solcitos. Por acá los espero. Bien invertidos. Gracias, ¿ah? Gracias, te pasaste. Ya. Me gusta mucho el mercado de Surquillo, es uno de mis mercados favoritos. Es muy ordenado y también la estructura es bien bacán. A mí me encanta este lugar. Y está todo plastificado. Siempre te lavas las manos en todas las entradas del mercado. Es bien bonito. Vamos a agarrar el corcel. Nos estamos yendo ahorita al Arcomar, al lugar que ustedes me recomendaron, que se llama La Bombonera. Ya llegamos, estamos aquí en el Arcomar. Vamos a asegurar a esta bebita con esta cadena de acá. Ahí está, bien asegurada la bebé. Hemos llegado acá al Arcomar. Acá se encuentra, según ustedes, uno de los mejores tequeños que he probado en mi vida. Bueno, que han probado ustedes en su vida. Así que vamos a probar y ver qué tal. Ojalá esté abierto, es temprano todavía. Puedes tomar las escaleras eléctricas si eres un flojo de porquería. O estas escaleras y aquí está. Todo esto, La Bombonera. Donde se dice que los tequeños acá son increíbles. Veamos si tienen razón. ¿Te puedes sentar acá? Todo bien. A partir de las 12 abren. Ah, ya, ok. Espera entonces. No sé si escucharon, pero a partir de las 12 recién abren y son las... Ah, bueno, faltan 13 minutos. Así que... Cayera, haremos un poco de tiempo. Ya está, me puedo quitar la mascarilla con total confianza acá porque no hay nadie. Son las 12 en punto. El almuerzo acá lo venden, según el señor que me dijo, fuera 12 y media. Así que he venido temprano, felizmente, para grabar tranquilo. No hay mucha gente. Así que vamos a comer esos tequeños. No sé cuánto cuesta, recién vamos a ver porque el señor me dijo, ¿qué quieres comer? ¿Puede preguntar si tequeños? Sí, sí, tequeños. Ya, bravazo. Tequeños, una naranjada. Y vamos a ver qué tal. Vamos a agarrar. Vamos a ver la cartita, vamos a ver en qué nos hemos metido. Vamos a ver piqueos, cócteles, entradas y piqueos. Tequeños de guacamole, 21 soles. Tequeños con queso andino y mozzarella. Bueno, 21 soles. Y la naranja, me imagino que costará acá 6 soles, no sé. Estos tequeños de acá son los que más me han pedido. Todo el mundo me ha dicho, cholo, acá son buenazos. Y he dicho, ya pues, vamos a probar si realmente son buenazos esos tequeños. Están los cubiertitos, platito para los tequeños y una naranjada, pues, papi. Ah, un poco de vitamina C. ¿Tienes vitamina C? Ojalá sí. La naranjada nunca falla. Son como las papas fritas, no pueden fallar nunca. Uy, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¡A la miércoles! Son un montón. 8 unidades. Si deseas, cuando termine tu guacamole, empieza lo que traigo más. Ya, chévere. Gracias. Gracias, te pasaste. Nos huelen buenazos. De arranque nomás. Este es el más votado por todos, ¿eh? Miren, son grandazos.
Ahora, pero me entienden, ¿no? Con la forma del pequeño venezolano, ¿no? Más me gusta la forma cilíndrica del pequeño venezolano y no rectangular de nuestros tequeños, sinceramente. Son 8 tequeños con un montón de guacamole. Acá mi causa me ha dicho que me puede traer más guacamole, se me acaba. Igual no me pienso comer todos porque la verdad es... Ahorita voy a comer tequeños todo el día y mi hígado va a perecer. Pero veamos esta belleza, Diosito. Ay, ay, ay. 21 lucas. Vamos a ver si sabe como ustedes dicen que... Pucha, me han pintado esto como si fuera la maravilla del mundo. Solamente tienen un tequeño en la carta. Vamos a probarlo. Buen tamaño. Buen quesito. Pero no me mata. Por esto me refiero con el aire. Miren esto. Acá hay como un vacío. Como guacamole. Un poco durete el guacamole. Ah, bueno. Pero no son la gran cosa. Pensé que iba a ser una explosión de sabores porque ustedes me lo recomendaron. Igual está bueno. Igual está en el top de todas maneras. O en el tour. Y lo voy a poner para llevar. Están buenos. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a tener que ir al segundo lugar. Esto me quedó pesado porque ya el primero con el segundo y este como que... ¡Ah! ¡Su madre! Mi estómago. En total salió 32 soles. 11 soles de naranjada. Pensé que costaba 6. 11 soles de naranjada. Los tequeños 21, tengo que decir que son buenos tequeños, pero muy normalitos. No me impresionó tanto, pero ricos igual. Quiero poner esto para llevar y ellos no pueden tener contacto, así que te traen un tapercito o algo así para ponerlos ahí, así que buena jugada. Ya metí una máquina de QR que también pueden usar y listo. Tequeños. Ya pegado. Y listo, está ya pegado. Y como les dije, acá tienen tu bolsita y esto para llevarte los tequeños que sobran y ya estamos. Acá ya tenemos los tequeños para llevar. Y el segundo lugar que me han dicho, bueno, el tercer lugar es Tanta, ¿ya? Y acá hay un Tanta en la Comar. Pero vamos a ir a mi Tanta favorito, ¿ya? Así que acompáñame. Ahí está, este es mi Tanta favorito. Estamos ahorita en la avenida Vasco Núñez de Balboa. Ahí también en esa esquina hay un buen lugar que se llama Mercado 28. Lleno de restaurantes interesantes, pero acá... Vienen unos pequeños buenazos que ustedes me recomendaron, así que vamos a poner la bicicleta adentro y vamos a ver qué tal. ¿Te gustaría estar en la terraza adentro? Donde haya más luz, en la terraza, me imagino. Chiquito el código QR. Extraño cuando las cartas eran en físico, era más fácil. Bueno, acá no venden para empezar los tequeños normales, acá venden los tequeños o mixtos, es decir, venden los de ají gallina y los de lomo saltado. Cosas que entran en debate, porque en verdad el tequeño y lomo saltado... No sé, siempre siento que es mucha agua, por eso no me gusta comerlo mucho. Pero acá vamos a ver cómo los hacen. Pero quiero saber cuánto están, no los veo en ningún lado. Aquí están nuestros tequeños. Ají de gallina, 29 soles. De lomo saltado, 32. Y mixtos, 29. Vamos a probar pues, los mixtos, vamos a ver qué tal. 29 soles. Más el agüita acá. Ya estamos. Miren esta belleza, ha salido al toque. Miren esto. Miren esto, Dios mío. Es grandazo este plato. Miren esos tequeños. Los tequeños son de tamaño casi de mi celular. Esta vez estamos midiendo al revés. Hermano, es una locura. Y huelen buenazos. Y mientras sale guacamole, ají. Este es como una especie de rocoto, ¿no? Uf, qué rico. ¿Sí? Buen apetito. Ah, su madre. No la hago. Creo que vamos a comer uno en cada uno y chao. Lo chévere es que esto es magia. Este puedo identificar que es de ají gallina por esto blanquito. Y acá por esto marrón puede significar que es lomo saltado. Bueno, te dan cubiertos todo, pero señores, los tequeños se comen con la mano. Vamos a partir este, vamos a ver qué tal. Ojalá no me queme. No queme. Este sí tiene carne. Y como vieron, no se derramó nada. Y sí tiene líquido, ¿eh? Pero no se derramó absolutamente nada. Miren, está rico, está aguadito, pero está bueno, está jugoso, está con mucho relleno, la temperatura está buenaza porque no te quema y sobre todo, no sé, es qué raro, pensé que cuando lo iba a morder se iba a caer todo, por eso no me gusta el lomo saltado, porque normalmente cuando los muerdes se hace toda una porquería en tu plato y por eso no me gusta. A ver, robemos que este sea de ají gallina, a ver. Ustedes saben que la ají gallina es mi plato favorito. Qué rico. Y tampoco se chorrea. Buena, ¿eh?
Miren eso. Este es el ají. Este es la gallina. Sabe rico. No sabe de mi mamá, ¿no? Pero está buenazo. Con pollito. Bien, ¿no? Muy bien. Qué locura. Y son grandes los tequeños, ¿eh? 29 lucas el mixto, entre dos. Bien pagados, son tequeños grandes, una buena entrada, ¿eh? Vamos al de gallina ya. Pero el de lomo, creo que es mi favorito, ¿eh? Pero vamos a probar las salsas. Esta que pica un poco, la naranjada. Bien esa toma. Qué lindo color, ¿eh? Qué linda carnecita. Está buena, ¿eh? Está muy bien. Vamos a ponerle un poco de este rodotito. Ay, me va a picar horrible. Pica, pero lo justo. Pica bien. Para mí, el ají no tiene que estar quemando, reventando la boca, ni hacerte sudar ni llorar. Un buen ají es ese que sientes el picor, pero que está bien, que no te invade tanto. Muy bueno, ¿ah? Pucha, siento que si me como los tres que quedan, voy a morir. Me quedan dos lugares más. Si esto termina mal, voy a grabar en la clínica. 36.50 la cuenta. Lo valió. Voy a dejarlo dos pequeños ya, porque después me duele el estómago. Pero bueno, vamos a pagar. Código QR y listo. Ya estamos. 36.50. 36, ¿no? 36.50. Listo. Ya estamos. Alex, lindo verte de nuevo. Cuídate, papá. Nos vemos. Qué buenos pequeños, muy bien hechos. Pero cuestión costo-beneficio, lo pondría en segundo lugar. Primero sigue estando los tequeños venezolanos, que me encantan. Y segundo lugar, Tanta, que también están muy buenos. Toque caros, pero buenos. Vamos al cuarto lugar. Que Dios me ayude, que me dé el estómago necesario para hacer esto solo. Así que nada, vamos en el corcel. Primer fail del tour, el Taita. Me han dicho varios que acá venden muy buenos tequeños. Pero parece cerrado, no lo veo abierto. Ah, sí está abierto. Atienden, pero recién a la 1:30 y no venden tequeños. Así que vamos a ir en otra ocasión. Ahorita vamos a irnos hasta Magdalena. Así que vamos a ver qué tal por allá. Pero esta vez no vamos en bicicleta, porque si no, voy a vomitar tanto a comer. Bueno, ya nos cambiamos y todos. Y tenemos que ir acá, a través del mercado de Magdalena. Girón San Martín 636. Así que vamos para allá. Está, ya llegamos. Estamos acá en el mercado de Magdalena. Bien bonito, el taxi me tuvo que dejar ahí en la esquina, porque se supone que está abierto. Está todo cerrado, está bien bonito, miren. Se ha vuelto todo un patio de comidas, un lugar bien bonito para venir acá con la familia. ¡Ah, qué chévere! El lugar de tequeños que estamos yendo ahorita está en esta calle de atrás, justo atrás del mercado de Magdalena. Calle San Martín, cuadra 6. Ya los encontré. ¿Qué puesito más chiquito? Mr. Tequeño se llama. Ahí está la fachadita. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Ustedes qué tal? Ahí, comiéndola. Esto. ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Y unos tequeñitos. Ya, listo. ¿Cuáles son los más económicos que tienes? 8 soles la cajita. Ya, ¿y te vienen como así en pedacitos? ¿Son como mini tequeños? Sí, mini tequeños son. Ya, dale, dale. ¿Qué sabor? Tengo jamón, queso y el combinado, que es 6 de jamón y 6 de queso. Dame 6 de jamón, 6 de queso. Listo, ahí sale. ¿Te puedo pagar con yape, no? Por supuesto. Listo. Me dio un paro cargar con el carro porque perdí la billetera, no la tengo. Ya llamé a mi amigo y está en la casa, felizmente me olvidé. Me olvidé ahí, pensé que se me había caído. Chiquito, pero vamos a ver qué tal. La gente me dijo, cholo, Mr. Tequeños. Otro más que me mencionaron que tengo que venir de todas maneras, así que... Vamos a probar esa sazón, papi. O sea, me está diciendo que tiene 6 salsas. A ver, explícale a la gente qué salsas tienes. A ver, tengo la salsa brava, tengo el olivo, ¿ya? Tengo guacamole, tengo huancaína, tengo caribe y tengo la dulce. Ya, dame la... Solamente voy a pedir 2 en tu combo, sí, ¿no? Sí, 2 puedes pedir. Ya, dame guacamole. ¿Listo? Y dame caribe, ¿de qué es? Caribe es como una salsa golf. Y ya, ¿y la brava? Es picante. Y ahí dice que estuvieron en mistura, ¿no? Por supuesto, sí, tuvimos. En Mistura 2016, o sea, ¿cuántos años tiene este lugar? ¿Sabes? Tenemos como 6 años ya. 6 años tiene este local. ¿Sí? Miércoles. Solviendo siendo pequeños. Bien. Mira, qué pasa. Es que la gente, cuando estaba con la idea de hacer los pequeños, la gente me decía que qué aburrido porque todos los pequeños son iguales. Sí, pues la mayoría de pequeños son así nomás. Son mini, ya, mini, mini. Sí, mini son. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Hay uno de jamón y queso. Ajá, el que te ha tocado es. Jamón. Jamón. Uh-huh.
bien saladitos, ¿ah? Ah, sí, le echamos un toquecito de sal porque el queso no tiene, ¿cómo se llama? No tiene sabor. ¿Ya? Un quesito, ¿cómo se llama? Sin sal. Ok. Entonces le echamos el salsito porque le dé su... Me gusta. ¿Tiene buen relleno? Ah, por supuesto, por eso. Todo lo hago yo. Lo hacemos aquí mismo, sí. ¿Y tú trabajas sola en esto? No, sino con mi compañera, todavía no llega. Ah, todavía no llega. Ah, ya, pensé que estabas ahorita haciendo todo esto. Huele bien la salsa, ¿no? Otra vez jamoncito. Son dos capsulitas. ¿Cuándo te vienen acá? 12. 12. Un poco salado para mi gusto. Ay, me hubieras dicho que echaba menos. No, sí, pero normal. Hay gente que le gusta salado. No, claro. Ahora vamos a probar la picante. Qué buena salsa picante. Como picadura, ¿sí? Pica rico, pica lo gusto. Ajá, Lo justito nomás. Está buenazo. Bueno, comentario personal. El de jamón no me gusta tanto. El de queso está alucinante. Ajá. El de queso está alucinante. Tiene tamaño de un pequeño venezolano, pero con la forma del peruano. Interesante. Buena presentación, ¿ah? El jamón no está mal. Pero mi favorito es el de queso. Ah, claro. Hay gente que le gusta el queso, más el jamón. Algunos piden puro jamón, algunos piden puro queso. Bien. Está buenazo, te felicito, ¿ah? Ah, gracias, gracias. Qué buena idea. La salsa brava está... ¿Tú, ustedes hacen la salsa o la compran? Exactamente, sí, nosotros. ¿La hacen ustedes? Nosotros mismos. Buena salsa, me quedo con esto. Está buenazo esto. Uf, muy rico. Bueno, mándale saludos a tus hijos, pues. No le digas que vas a aparecer en el video. Ya. Mándale saludos a tus hijos. Saludos para Rodrigo, Flavio y Alessandra. Ahí está. Chévere. Sorpresa. No esperaba ver a su viejo acá. Aquí está su viejo. Chévere, mi cholo. ¿Te pasaste? Otro fan. Yo también te sigo también. ¿Ah, sí? Todos los videos. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, esta es la última parada de tequeños. Hemos hecho 4 lugares tequeños que ustedes han armado. Bueno, el primero fue mío y los otros 3 fueron por ustedes. Así que nada, Mr. Tequeños, buen lugar, barato, idea novedosa. Este formato es novedoso, me gusta. Que lo vendan como canchita tequeños, por así decirlo. Personalmente pídanse el de queso no hay pierde. Está muy, muy, muy bueno con esta salsa que se llama La Brava. Buena salsa. Y bueno, no voy a probar todos porque ahorita voy a vomitar tanto que he comido el día de hoy. Pero recomendado este lugar. Ya saben, calle San Martín se llama, ¿no? Girón San Martín. Ah, Girón. Ahí está. Girón San Martín 636. Se ha puesto bien bonito este distrito, ¿eh? Está bien bonito. Hace tiempo no venía. Bueno, te felicito. Muy bien. Muchísimas gracias. Ah, pero tengo que pagar. Vamos a... Código QR. Listo. ¿Cuánto es? 8, ¿no? 8, sí. 8 soles. Ahí está. Jesús Ricardo Choque, ¿no? Exactamente. Listo, está. Ya apiado. Listo. Listo, ya estamos. Gracias, ¿ah? Te pasaste. Qué rico estuvo. Bueno, fotito, claro. Pero bueno, vamos a despedir el video. Un buen lugar para cerrar. Y ahora sí, vamos a estudios. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado como a mí me gustó. En verdad, gran video. Me gustó mucho esta aventura. Al final no me pasó nada en el estómago, pero la pasamos muy bien. Como digo, en este video, bueno, como voy a decir, en este video no va a haber puntaje del 1 al 10. En verdad, para mí, personalmente, costo-beneficio, 6 lucas, tus tequeños venezolanos riquísimos con esa salsa buenaza. Primer puesto, de todas maneras. Segundo puesto se lo gana Tanta. De todas maneras, Tanta, sí o sí. Sí o sí. Si estuviera más barato sería increíble ese tequeño. Pero cuesta muy caro, es un restaurante caro. Pero estaba riquísimo, caracho. Tercer lugar tendría que poner a Mr. Tequeños. Porque idea muy novedosa. 2, en verdad, barato. Y 3, me sorprende bastante que haya sobrevivido tantos años vendiendo tequeños. En verdad me parece súper cool idea, práctico, bacán. Y por último puesto, tengo que poner a Bombonier, porque muchos me escribieron, Cholo, tienes que ir a Bombonier, sus tequeños son buenazos. Y solamente vi los tequeños clásicos, normales. Ojo, estaban ricos. Ningún tequeño acá en este tour está feo. Pero, no sé, me esperé algo más chévere. Nada más, eso es todo. Así que nada, si te gustó el video, si llegaste hasta este punto, mete un like, en serio mete un like, que no sabes cómo nos ayuda bastante a todos los que hacemos contenido. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete. Hago videos todos los miércoles y todos los domingos a las 7 de la noche. Solamente tienes que verlo, compartirlo y nada más, hermano. Y bueno,
Hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y ponme acá abajo en los comentarios. Ponme acá cuál es tu tequeño favorito. ¿Dónde está? Quiero probar más. Porque como vieron, todos en este top han sido diferentes. Así que quiero saber cuál es el tuyo. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Que también va a estar buenazo. Ya la estoy grabando. Está increíble. Así que nos vemos el domingo, que va a estar para chuparse los dedos. Chao, chao. Cuídense mucho.